pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mi herencia. Todos en algún momento hemos soñado con recibir una herencia, recibir una llamada de teléfono o una carta notificándonos que alguien murió y en ese momento se acordó de mí y decidió dejarme sus riquezas y sus bienes. Y todos, en algún momento de nuestra vida, hemos fantaseado con esto. ¿Y qué me dirías si yo te dijese que esto ya fue? Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Libro de los Números, capítulo 18, verso 20. Podemos desear tesoros, casas, viajes, pero en el fondo todos deseamos lo mismo: paz. Paz y gozo en nuestros corazones y encontrar un propósito en nuestras vidas, algo que sin duda no podemos alcanzar a través de las cosas materiales. Dios habló a Aarón y le prometió una herencia excepcional, algo que superaba lo temporal, que nada tenía que ver con ser príncipe o incluso rey. Le llamó para ser su ministro y le prometió la mayor herencia que alguien jamás había soñado: heredar a Dios mismo. No hay mayor honor que servir a un gran Señor. Que todo el mundo sepa que el Señor a quien tú sirves sustenta tu alma, alimenta tu espíritu, consuela tu corazón, enjuga tus lágrimas, guía tus pasos, alumbra tu camino y renueva tus fuerzas. Que en los momentos de dificultad y de angustia que vivimos o viviremos, Él está con nosotros siendo nuestro refugio y fortaleza. Ahora bien, para recibir una herencia es necesario que alguien muera. Dios también contempló esta parte y entregó a su Hijo como rescate por nuestras vidas, para que pudiéramos ser beneficiarios de tal riqueza. Y hoy te ofrece la oportunidad de ser destinatario de tal ofrecimiento. Hoy te da la oportunidad de recibirlo como Señor de tu vida y receptor de todos sus beneficios y promesas. Así pues, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 15. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.